Bueno, empezamos entonces con el segundo panel. Después de este excelentes presentaciones anteriores, lo que toca ahora ya es bajar un poquito de la perspectiva global de los vehículos eléctricos a la de América Latina. Entonces tenemos en principio tres presentaciones, una de ellas probablemente por vía remota, por alguna dificultad de viaje, pero bueno, vamos a empezar entonces con Carlos Mujica, que es bueno, especialista en transporte urbano en el Banco Interamericano de Desarrollo, de larga trayectoria que está detallada. Carlos, entonces, nos va a hacer su presentación. Gracias, José. Y gracias, Lisa, y al diálogo por la invitación. Yo he llamado la presentación Buses eléctricos más allá del costo. Y la razón por la que me gusta este enfoque es porque normalmente cuando estamos mirando estas nuevas tecnologías estamos haciendo unas comparaciones que a veces o descartamos o nos gusta o no nos gusta. Y creo que la discusión a veces es un poco más compleja de lo que pareciera. Este es el tipo de preguntas que pueden salir y que a veces pueden matar el diálogo, ¿no? Entonces, si son tan caros, mejor esperemos a que se vuelvan competitivos o a que valgan lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Enfocarme en que el transporte sea limpio o en que sea más eficiente? Entonces, si lo que nos importa solo es transporte, entonces ni miremos las nuevas tecnologías porque son más caras. Y lo otro es que realmente a veces nos podemos pensar mucho del lado de la agencia de transporte, de la agencia de energía, y se nos olvida un poco que quien toma la decisión de qué modo utilizar y en algún momento de cuánto emitir de manera implícita, cuántos gases está emitiendo, es el usuario. Entonces me gustaría que hiciéramos tuviéramos la experiencia de pensar como un usuario. ¿Qué implica para un usuario tomar una decisión de transporte? Entonces, ok. Esta es una gráfica que hemos visto en todos lados que muestra cómo con el aumento de los ingresos en un país, naturalmente aumentan las emisiones por transporte. Y digamos, se explica de varias partes, pero principalmente hay un aumento en la motorización, en la medida en que se genera más poder adquisitivo, y también hay un aumento en la actividad. Tengo más tiempo disponible y tengo más recursos, entonces hago más viajes. Y naturalmente tiende a generarse este incremento en la cantidad de emisiones per cápita, con diferentes variaciones, ¿no? Entonces, de pronto uno de los países europeos que no crecieron al mismo ritmo que Estados Unidos por temas urbanos, etcétera, o porque cobran de manera diferente los servicios de transporte. Pero este es, digamos, una tendencia. Y uno pensaría, bueno, si uno deja quietas las cosas, probablemente vamos a seguir en esta curva, porque le ha pasado a muchos otros países. Perdón, pero no está funcionando este. Uy, listo. Lo otro que ha pasado es que se han generado nuevas alternativas para el usuario. Entonces, con todo lo que nos mostraba Tom sobre la reducción de los costos en las baterías, que ha bajado de $1,000 por kilowatt hora a 200, son reducción del 80% en 7 años, básicamente. También se han generado nuevos modos. Entonces, ahora tenemos unos monopatines eléctricos, unas bicicletas eléctricas. También están los autos de alta gama. Están estos Tesla que básicamente se están manejando solos y que se actualizan vía Wi-Fi para un mercado de más alta gama. Y tenemos también con la generación de todas estas aplicaciones y, digamos, servicios de movilidad compartida, que ha sido, digamos,
un crecimiento, una aparición en paralelo con el tema de las baterías. Y que a la hora de la verdad hay varios estudios, pero hay uno en especial este año que fue bastante comprensivo y discutido, que da ciertos serios indicios que las plataformas de movilidad están básicamente tomando algunas personas que utilizaban auto, pero también están tomando unas personas que utilizaban transporte público. ¿Sí? Ahí el número era entre 50 y 60% de los pasajeros de Uber y Lyft hubieran utilizado o transporte público o bicicleta o hubieran caminado para hacer ese viaje. Entonces, a la derecha, y esto es un poquito el contexto americano, pero a la derecha pueden ver cómo ha caído el uso de transporte público en todo el país. Obviamente eso tiene muchas cosas más, muchas más explicaciones además de Uber y Lyft, pero en las grandes ciudades, que es donde más activo está Uber y Lyft, se nota de manera importante esta caída. Y creo que es importante pensar qué ha cambiado del lado del transporte público, porque al final del día es el usuario quien tiene que escoger cómo se va. Y en la medida en que le generan nuevas alternativas y que tiene alternativas más novedosas y más atractivas, el transporte público de alguna manera puede perder esos pasajeros si no, digamos, no voy a decir si no reacciona, pero si no hay una modernización a la par. Y hay unos avances, digamos, que hemos visto casi que a nivel regional. Yo aquí tengo el ejemplo de Argentina, pero pues esto lo hemos visto en toda América Latina. Creo que los grandes cambios grandes que ha tenido el transporte público es, uno, la entrada de los BRTs, que es un impulso grande para reducción de tiempos, principalmente porque tiene una infraestructura segregada. Las tarjetas de pago, las tarjetas inteligentes, con las que ya el usuario no tiene que utilizar efectivo y con la cual se pueden hacer políticas integradas de tarifa, y también los sistemas de información del usuario. Entonces ahora tenemos tableros en las estaciones, tenemos unas aplicaciones que nos dicen dónde montarme y cómo llego más rápido a mi destino. Y la gran pregunta es si, como que qué es lo próximo, ¿no? Porque vemos una parte de los servicios de transporte que están avanzando rápidamente, donde nos están hablando de carros autónomos y flotas compartidas y una cantidad de servicios interesantes, pero ¿qué puede hacer el transporte público para responder? Y ahí es donde me gustaría que pensemos si los buses eléctricos, y en realidad esto es una pregunta, no es una afirmación, pero yo creo que los buses eléctricos también tienen que uno que pensarlos como un mecanismo para continuar haciendo atractivo el transporte público. Sabemos que son los modos más eficientes en cuanto a emisiones por pasajero por kilómetro, y quisiéramos tratar de mantener, desde el punto de vista de transporte limpio, la mayor cantidad de usuarios y no perder ese pedazo, esa tajada del mercado que está utilizándolo ahorita y que en América Latina en promedio es cerca del 56% de los viajes motorizados. Entonces, ¿qué podría uno pensar de los buses eléctricos? Lo primero es que dentro del vehículo la polución va a ser muy baja, y resulta que los vehículos diésel, en algunos casos se ha medido que dentro de los vehículos logra haber algún efecto de autocontaminación. Por ejemplo, en Bogotá hace poco estuvieron midiendo cómo era el nivel de material particulado dentro de los buses y dentro de las estaciones de Transmilenio, y estaba cerca de un 30% adicional de lo que estaba afuera, ¿no? Entonces, eso va a ser un impacto importante, no solo de la salud, sino de la experiencia del usuario de llegar a un ambiente más limpio dentro de los buses. Y también pensemos en la parte del ruido y la vibración, ¿no? Entonces, esto puede sonar un poco obvio en cuanto a, pues claro, pues aquí está la foto y el reporte del bus eléctrico en Suecia, que dice, aprecian el silencio, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues, tal vez ahora el bus puede ser un espacio en el que pueden leer, un espacio en el que pueden hacer un poco más de actividades de las que hacían antes. Entonces, creo que vale la pena pensar desde el punto de vista del usuario qué es lo próximo que va a recibir de los sistemas y cómo puede eso llegar a afectar su decisión de viaje. La otra parte que creo que es importante ver de los buses eléctricos es
¿cómo puede ser utilizada la renovación tecnológica para mejorar la percepción ciudadana sobre un sistema? Entonces, no, hemos dicho, hay varios sistemas en América Latina que están con serios problemas de imagen. Son problemas de imagen pública que resolverlos desde el lado operativo es bien complicado. O sea, solo hay una cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista operacional para reducir tiempos o para que sean más cumplidos los buses, pero un cambio de estos, que es un cambio de tecnología, que es un cambio cuantitativo, podría también ser una avenida para resolver problemas que de otra manera han sido muy complicados de resolver, ¿no? Y ya pasando un poquito a la otra parte de los buses eléctricos, ya no tanto de la parte del usuario, sino de la parte de los operadores y fabricantes, creo que también hay un argumento que tiene que ver con el desarrollo empresarial. Entonces, ¿cuál fue la última vez que hubo un cambio grande en los modelos de operación de transporte? Yo creo que fue el BRT. El BRT en el 2000 se volvió un modelo de operación bien diferente al que se utilizaba anteriormente. Y lo que yo vi cuando estaba en Colombia era que las empresas que fueron parte de esos primeros BRTs en Transmilenio y en otras ciudades lograron expandirse corporativamente a otros países, ¿no? Entonces, hay empresas que comenzaban a operar en Transmilenio, fueron a otras ciudades dentro de Colombia y fueron a otros países. A ver, si no estoy mal, hay una empresa colombiana que tiene operación en Chile o que tenía operación en Chile. Si no estoy mal, hay algo en Perú, en Panamá, con toda seguridad. Entonces, yo creo que desde el lado de los operadores podría haber también una visión de largo plazo de cómo puede esto cambiar a mi empresa. Y finalmente, la parte de la integración entre quién fabrica y quién ensambla, ¿no? Entonces, el bus que está ahí a la derecha abajo es un bus híbrido que es parte de un programa que ahora les voy a comentar un poquito. Ese bus solamente existía hasta en el 2013, era un bus que era solamente importado. Y una vez comenzó este programa, realmente bajaron los precios de los buses porque se generó esta alianza entre fabricantes externos y ensambladoras locales. Entonces, también puede ser una oportunidad para desarrollo de la industria nacional en otros sectores. Creo que me queda un poquito de tiempo, les quiero contar sobre el proyecto de Bogotá. Este es un proyecto de 2013 y creo que es valioso contarlo porque nos puede dar algunas indicaciones o nos puede contar cómo se logró traer una flota de buses híbridos en ese año con todas las mismas restricciones y todos los mismos problemas y todos los mismos retos que tienen hoy en día los buses eléctricos. En ese momento los buses eléctricos eran mucho más caros y tenían unos problemas de rendimiento, entonces nadie los consideró, pero hoy sí están listos. Pero entonces en ese momento lo que vimos fue, bueno, hay una voluntad del gobierno, eso es lo más importante. Partimos de ahí y hay un interés por hacer un programa de ascenso tecnológico. Entonces se generaron unas líneas de trabajo, unas que eran experimentales para probar unos buses, pero también unas con unas metas específicas. Entonces tenían un número de buses para unas fechas en las que querían que ingresaran. Se generaron incentivos económicos, por supuesto. En ese momento, todavía están funcionando unos contratos de operación. Entonces, digamos, dentro de esos contratos se hizo unos ajustes para que la ecuación financiera funcionara. Eso sí, eso es una parte importante. Pero la otra parte importante es que el endeudamiento se hizo un poco más barato, ¿no? Entonces, ahí fue donde nos llamaron a nosotros. Y logramos hacer un programita con fondos de cambio climático, del Fondo de Tecnología Limpia. También había una parte relacionada con el ambiente de negocios y las áreas estratégicas, que es lo que ya les comenté, que era cómo involucrar a los fabricantes locales, a los ensambladores locales, con el fin de generar aún más, apersonamiento del proyecto. Y finalmente, y una parte no menor, es que el sector de transporte público se formalizó. Esto fue parte de un proceso en el que pasaron de ser una cantidad de operadores individuales a empresas operadoras con capacidad de inversión, con capacidad de tomar deuda, y también que fueron partícipes de un grupo de pruebas.
Entonces fueron pruebas que hicimos con 5, digamos, marcas diferentes de buses, algunas eléctricas, otras híbridas, y ellos fueron capaces de manejarlo, probarlo, utilizarlo, y fueron, digamos, testigos de primera mano de cómo funcionaban. Digamos, el resultado yo creo que fue bastante bueno, 337 buses, somos la ciudad, digo somos porque yo soy bogotano, pero no vivo allá, 337 buses híbridos, es la flota limpia más grande que hay en América Latina en este momento, y digamos demostrar una reducción de consumo de gasolina del 30%. Eso, digamos, eso en el caso de este programa. Entonces, ya para cerrar y volviendo a las preguntas originales. Bueno, lo primero es, hace varios años veníamos hablando de este paradigma del transporte sostenible y como que se ha perdido un poco ese diálogo por la entrada de las nuevas tecnologías, pero si lo vemos, esta idea de evitar viajes motorizados, cambiar a modos eficientes y mejorar las tecnologías actuales todavía se mantiene. Y la gran diferencia es que el mejorar, se ha vuelto cada vez más fuerte y cada vez más importante y cada vez es más costo efectivo que lo que era antes. Yo no creo que limpio y transporte sean palabras exclusivas. En realidad lo que hay que buscar es cómo se pueden alinear los intereses tanto de las agencias de transporte como de las agencias ambientales, obviamente dentro de un marco fiscal de gasto y dentro de lo que se puede llegar a invertir según cada contexto. Pero no es la idea en ningún momento que se corte la conversación simplemente porque un vehículo es más caro que otro. En realidad, hay como les mostré, hay una cantidad de beneficios más allá de la plata. También es, la otra parte muy importante es todos los análisis de costo de ciclo de vida que podemos ver en todos los reportes que se están generando hoy en día, toca bajarlos al contexto local, porque en esos análisis hay diferencias del costo del combustible, del costo de la electricidad, de los ciclos de manejo, de la longitud de las rutas, de la distancia por año que recorre cada bus, y todo eso puede tener una incidencia para arriba o para abajo en estos análisis de ciclo de costo de vida. Y lo último es, que es lo que quiero que se lleven, es no olvidarnos que el usuario es quien toma la decisión final de cómo se va a transportar. Y que en ese caso la electrificación también puede ser un camino para tratar de retener esa tajada del mercado de pasajeros que tiene ahorita el transporte público y con el que tenemos, digamos, una manejo más eficiente, una producción más eficiente de emisiones de gases. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante la presentación. Le pedimos ahora a Jean-Paul Saquelet, él es especialista en movilidad de la empresa Enel. Muy buenas tardes. El día sábado me venía en coche de unas vacaciones del norte de Chile, manejando de vuelta a mi casa en Santiago, con mucha neblina, muy complicado el viaje, complicado. Y de repente empezó a disiparse la neblina y me encontré con este paisaje. Bosques y bosques de molinos eólicos que emergieron en el norte de Chile. Y esta metáfora de emerger también aplica a que hace 8 años atrás no había ninguno. Hoy día hay prácticamente miles de estos operando en toda América Latina, en Brasil, en Chile, en el norte, en otros países. Pero no menos importante e impresionante ha sido el desarrollo de los paneles fotovoltaicos. Esto es un parque en el norte de Chile, cientos de megas. El 20% de la generación en Chile durante algunos días del año 2018 llegó a ser renovable, no convencional. ¿Bien? También se está desarrollando con mucha fuerza la generación geotérmica también en este país. Es decir, nos vemos enfrentados a un cambio tectónico en el sector energético, que es de donde yo vengo, que es en el distribución, en el generación y en el renovables. Pero hay otro cambio tectónico también que afecta a nuestro sector, es el de la movilidad eléctrica, ¿no es cierto? La descarbonización, los renovables ya hablamos, y el de la movilidad. Entonces,
Esto es un baile que estoy haciendo con el clicker. Ahí sí. Este auto ustedes todos lo conocen. Obviamente es un auto precioso, tiene una performance, llega a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, pero tiene otra característica, tiene una batería de 100 kilowatt-hora. ¿Ya? El promedio de consumo de un hogar en América Latina puede ser 200 kilowatt-hora al mes. Es decir, con la batería de este auto podríamos alimentar una casa promedio durante 2 semanas. Bien, es decir, hay una tremenda interacción entre lo que es movilidad eléctrica y el sector eléctrico. Aquí está. Pero no se limita a los coches. Los buses eléctricos, se habló mucho, Carlos ha expresado de cómo estos modelos de negocio sí se aplican en América Latina. Aquí estamos hablando de Shenzhen, ¿no es cierto? El 100% de los buses a partir del año pasado ya es eléctrico. Esto es una realidad. Transporte público. Nuestras proyecciones, déjenme compartirlas, es que del 50% de los millas, kilómetros eléctricos que vamos a recorrer en los próximos 5 años en América Latina, van a ser de buses. Y el otro 50% va a ser de vehículos. ¿Ya? Ese ratio en combustión interna no es así, o sea, es mucho mayor de vehículos. Es decir, va a haber una mayor proporción de la movilidad eléctrica en este tipo de transporte que en el resto. Esa es una cifra muy interesante sobre la que estamos trabajando. Pero también la avión EasyJet anunció que ya vamos a hablar de aviones eléctricos en América. Itaipú tiene un avión eléctrico. No es una. Y bueno, vieron efímeramente esta lancha eléctrica. Ahí estoy luchando con esto. Este es un startup, pero hay muchos de estos que hoy día ya estamos llevando la movilidad eléctrica al mar. El transporte público, los vehículos, el mar y los aires. Bien. Ahora, yo les dije que trabajó en una empresa eléctrica que se llama Enel, ¿de acuerdo? Bien. Esa. Ahí está, esa. Bien. Esta empresa eléctrica es la mayor del mundo, pero tiene 35 países, 31 países, 87 mil megas de capacidad. Imagínense el tremendo impacto que tienen estas dos tremendas fuerzas que hablamos, o sea, la descarbonización y la electrificación en nuestro negocio. Y es por este motivo que nosotros estamos tan involucrados en participar y hacer un sentido a estos cambios tectónicos que tenemos. O sea, 60 mil empleados y hay unos ingresos de 70 mil millones que definitivamente van a migrar de alguna u otra forma. Por suerte que ya hubo un adelanto. Los últimos 10 años esta empresa ha sido bastante pionera en los renovables y hoy día el 43% de toda nuestra generación es renovable. Es decir, hubo un adelantamiento en el primer cambio tectónico. Pero el mercado sigue cambiando y es por eso que se generó un spin-off, bien, una nueva empresa de Enel, que se llama Enel X, que está única y exclusivamente dedicada a generar negocios o propuestas de valor a los clientes a partir de estos cambios tecnológicos. Es decir, estamos hablando de que hoy día hay que tener consumos variables porque la generación es variable, entonces tenemos que adaptar el consumo a la generación. O sea, hoy día ya, antiguamente, las centrales uno las prendía y las apagaba según había necesidad, pero hoy día el sol está cuando está. El viento está cuando está, por lo tanto, somos los consumidores los que tenemos que ser capaces de variar nuestro consumo cuando hay más energía o menos energía. Ese es un cambio importante que aborda esta empresa más la electrificación. ¿De acuerdo? Por lo menos partimos desde esta posición global. Hay equipos humanos de todos estos países que han pasado a formar parte de Enel X en cada uno de estos países y estamos trabajando ya a 100% en Argentina también en desarrollar básicamente 4 grandes líneas de negocio o propuestas de valor, ¿no? La primera es la industria, cómo la industria es un tremendo consumidor de energía, se está electrificando también su consumo, tiene que ser capaz de gestionar su demanda y adaptar las renovables, como las ciudades también son más inteligentes, el hogar y la movilidad eléctrica. Ahora, en movilidad eléctrica, los que llevamos pensando en movilidad eléctrica muchos años, sabemos que hay varias formas de entrar. Ya no, quizás no hay ni una definitiva aún. Uno puede ser operador de puntos de carga, entregar puntos de carga a la comunidad,
uno puede, en realidad, más que puntos de carga, entregar una solución más integral de infraestructura, es decir, cómo habilitamos que los vehículos eléctricos puedan circular en las ciudades. Esa infraestructura se puede integrar con la red en un modelo más sofisticado y finalmente ser una solución de e-mobility provider. Y es, con el tiempo, todos los competidores que estamos en este ámbito nos estamos desplazando hacia la izquierda en términos de mayor madurez, mayor complejidad y también mayor valor. ¿De acuerdo? La idea es que un usuario de vehículo eléctrico sea capaz de cargar en su casa, cargar en su oficina, cargar cuando va al supermercado, cargar cuando va a la playa. ¿Bien? Y que a través de una interfaz usuario uno sea capaz de interactuar con todo ese entorno. Bien. Los ejemplos concretos de América Latina. En los próximos 3 minutos vamos a hablar de cuáles son los proyectos que tenemos en Latam. Bueno, infraestructura de recarga pública, más que Latam en el mundo ya hay 2.000 puntos de carga públicos instalados y el plan es llegar a los 20.000 en los próximos 5 años. ¿De acuerdo? El segundo tema es flotas. Empecemos por casa. Tenemos un plan muy lindo de, porque yo soy un beneficiario, de que los empleados del grupo tengamos vehículos eléctricos. Hay más de 1.000 empleados de nuestra organización que hoy día manejan un auto eléctrico, ¿de acuerdo? Hemos recorrido 10 millones de kilómetros y demás, pero el aprendizaje, el principal aprendizaje de esto es que, oye, superada la barrera del costo, este auto, le ponemos logo, por lo tanto baja un poquito el precio, lo financiamos a 3 años sin intereses, por lo tanto es más fácil de pagar. Superada la barrera del precio y superada quizás la barrera de la autonomía para poder ir fuera de la ciudad, esas dos barreras, esta tecnología es absolutamente imbatible. El auto es rápido, le preguntamos a todos los usuarios de estos vehículos cuál va a ser su próximo auto, más del 90% dice, oye, pero no me cabe ninguna duda de que va a ser un auto eléctrico. El 7% de los autos eléctricos vendidos en España lo ha comprado los empleados del Grupo Nel. O sea, aquí hay una experiencia concreta, cierta, y también estamos con esto en Colombia y en Chile, con mucho éxito. Pero otro ejemplo muy importante es los buses, ¿no? Porque partimos, yo creo que Carlos habló mucho de este es un bus del Transmilenio, eléctrico, de 18 metros, circulando hace más de un año, compitiendo de igual a igual en términos operacionales con los buses diésel. Los dos buses que están allá son buses que están circulando en Chile desde hace un año, también en la recorrido 516, son buses que junto al operador hemos puesto en un proyecto de largo plazo. Esos buses van a estar ahí 10 años, ¿bien? Y compiten de igual a igual que un bus diésel. Y obviamente los consumidores los prefieren porque son silenciosos, los prefieren porque no vibran, están más cómodos. Bien, definitivamente es un nivel de experiencia de usuario superior. ¿Ya? Lo mismo nos pasa con los autos. Mi hijo cumplió 18 años y aprendió a manejar con un auto eléctrico, con el auto eléctrico que tenemos en la casa. Y el otro día él iba en el auto y me decía, papá, es tanto más fácil manejar un auto eléctrico. ¿Ya? Y a mí me llamó la atención, ¿por qué? Bueno, y al final pensando, efectivamente, no pasa cambio, pero esa sensación que tanto nos gusta de acelerar y que pase los cambios, eso desapareció. Uno aprieta el acelerador y el auto parte. Y entonces, los nativos digitales, ¿conocen esto? Los nativos de la movilidad eléctrica, ¿vale? Es otra, ellos ya no van a entender el vehículo eléctrico como su única opción. Y además, el resto de las tendencias que son compartir los coches y el resto de tendencias de movilidad compartida hacen que definitivamente esto es un cambio tectónico y lo estamos viviendo hoy día. Y ese es otro ejemplo. Bueno, estos pilotos nos han permitido capitalizarlo en este proyecto, bien, de 100 buses, trabajando muy estrechamente con un operador en Chile que se llama Metbus. Trajimos con ellos los primeros 2 buses que les mostré. Y a principios de año decidimos, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Y ellos, entendiendo que es una tecnología que es viable, dijeron, ok, vamos a 50 buses en un corredor, y se le hizo la propuesta al gobierno, ok, pongamos 50 buses en un corredor eléctrico, pero el gobierno justamente tenía el plan de incentivar esto y dijo, no, que sean 100, ¿de acuerdo? Y es por eso que hoy día
Estos buses ya están en fabricación, van a llegar a Chile en noviembre y van a empezar a operar a fines de noviembre. 100 buses eléctricos va a ser lejos la flota más grande de América Latina y también una de las pioneras en el mundo fuera de China. O sea, esto demuestra que en realidad los buses sí pueden escalar. Pero también tiene tremendos desafíos de la perspectiva de que ¿cuánta energía eléctrica hay detrás? ¿Cuál es toda la infraestructura? ¿Cómo llegamos con toda esta energía a dos terminales, dos, cuatro megas cada uno? Bueno, al mismo tiempo que se empezaron a fabricar los buses, se empezó a construir la infraestructura eléctrica, de modo que llegue todo sincronizadamente en noviembre y podamos inaugurar el terminal exitosamente en esa fecha. ¿De acuerdo? Es un trabajo que requiere mucha coordinación, mucho esfuerzo y también planificación. Bien, me pasé un poco, pero yo creo que este es un ejemplo en el cual América Latina nos tiene que poner orgullosos y a partir de ahí seguir. Básicamente la idea es que el 20% de nuestros ingresos en nuestro plan sean de movilidad eléctrica en el año 2020. Bien, el último es que esto también es una pasión, la Fórmula E, la Fórmula 1 eléctrica, la MotoGP, y nosotros estamos involucrados en eso. Es un proyecto muy lindo que queremos compartir con todos ustedes. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jean-Paul. Y ahora vamos a cambiar un poco la tecnología. Marcela Guerrero, que es presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica, desde allá nos va a hacer su presentación. Buenos días, Marcela, bienvenida. ¿Hola? Sí, se escucha. Hola, buenos días. Buenos días, adelante entonces. ¿Estamos ya? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer a Diálogo Interamericano la oportunidad que nos está dando a los latinoamericanos de encontrarnos en esta importante transición que tiene que ver con la transición energética, la descarbonización de la economía y obviamente tener liderazgo en estas disruptivas tecnologías que nos van a cambiar la vida. Decir dos cosas en lo que podríamos señalar fue el punto de inflexión a partir de los acuerdos de París. Los países empezamos a tomar decisiones para poder determinar cuáles eran aquellos pactos internos que teníamos que hacer, no solamente para evitar el calentamiento global, sino además para poder determinar que la salud de nuestros habitantes estuvieran resguardadas. 50.000 personas son las que están muriendo en América Latina por contaminación del aire. Y esto tiene que ver con esa vieja era, que es la era del carbón, y cómo estamos liderando un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma, ustedes y nosotros, creo que tenemos una gran responsabilidad. Yo les voy a hablar de la experiencia que tuvimos en Costa Rica. No decidimos introducir una ley de transición energética que contemplara el cambio de paradigma de movilidad, la eficiencia energética, la generación distribuida y el transporte eléctrico, sino que lo separamos en cuatro proyectos. Hoy tenemos el proyecto de incentivos y fomento al transporte eléctrico para todo tipo de movilidad, desde bicicletas hasta operadores de autobuses y de riel. Dos cosas fundamentales. Una primera determinación fue, me están diciendo que hable más lento. Una primera determinación fue que estableciéramos la decisión de que teníamos que ir a una tecnología cero emisiones. Eso significa que solamente se iba a incentivar aquella tipo de movilidad que no fuera contaminante. Esto nos hizo plantearnos dos retos. Uno, ver cuál era la estructura en generación eléctrica que tenía Costa Rica. Costa Rica genera prácticamente el 100% con energías no convencionales. Y segundo, si la cobertura, la calidad y el precio
era un incentivo para que el cambio de consumo pudiera tener de alguna forma incentivo. Tenemos algunas barreras a nivel mundial, como los subsidios al petróleo. Tenemos una industria automovilística que está haciendo esfuerzos importantes, pero que no nos está asegurando pasar a vehículos más eficientes de combustión. Tenemos además que los países tienen que determinar cuál es el grado, la estructura de lo que podríamos decir la calidad de suministro eléctrico y además cuál es la infraestructura para poder generar y romper mitos en términos de la operatividad del transporte eléctrico. Dicho esto, Costa Rica toma la decisión porque tenía las condiciones de avanzar a una discusión legislativa en donde tuviéramos la posibilidad de plantear un marco habilitante, porque primero está el tema de la gobernanza, donde entran todas las instituciones del Estado, pero tiene que haber un pacto a través de un marco jurídico que tuviera sus condiciones. Número uno, las disposiciones generales de este marco jurídico señala claramente que las tecnologías que se va a fomentar tienen que ser cero emisiones, no estamos para dar paso gradual. Número dos, es el segundo capítulo de la ley, establece las responsabilidades y la institucionalidad de este Estado que tiene que asegurar la transición, el Ministerio Rector y con quienes tienen que establecer alianza para hacer esto una realidad y para darle seguridad jurídica a todos los actores. Número tres, y este es el eje fundamental, pues podríamos señalar, son esos incentivos para el cambio de consumo, para fomentar obviamente la demanda de quienes van a ser actores, esas personas, como señalaba el expositor anterior, esas nuevas generaciones, pero además todos los consumidores van a ver beneficios. Estableció una matriz de incentivos para quienes quisieran entrar en la demanda de vehículos eléctricos, en donde estábamos exonerando en el 100% para rangos hasta $30,000 en selectivo de consumo, valor aduanero y lo que tenía que ver ventas. Y aquí fuimos graduando, para ser justa la estructura tributaria, fuimos graduando según el precio de $30,000 a $45,000, un incentivo en este mismo ámbito de selectivo de consumo, valor aduanero y ventas menor, y así hasta los $60,000. Adicionalmente, pusimos incentivos no financieros, como el derecho a circulación sin restricción, parqueos que fueran preferenciales, y también lo que podríamos llamar valores en donde quien consuma un vehículo tenga condiciones mucho más atractivas. El segundo pilar de estos incentivos, que tiene que ver con ese paradigma del cambio de estructura económica, tiene que ver con estimular la oferta. Establecimos incentivos para que se vengan a establecer empresas ensambladoras a Costa Rica del 100% hasta por 10 años en exoneración de venta. Seguidamente establecimos un cuarto capítulo que tiene que ver con lo que podemos señalar las disposiciones de la administración pública para que al menos 10% de la flota vehicular pública sea eléctrica. También establecimos un quinto capítulo que tiene que ver con que la oferta de las empresas que ofrecen estos vehículos tuvieran toda la disponibilidad de precios y montos. Establecimos un capítulo muy importante que tiene que ver con transporte público. Establecimos un capítulo sobre centros de recarga, obligando a que haya la infraestructura y romper mitos. Una cosa que quiero decir, solamente el 8% de las cargas en vehículos que circulan se hacen de forma pública. Esto es como enchufar un celular. Lo que ustedes hacen en la noche
Y gracias a las redes inteligentes, creo que vamos a poder ir regulando la demanda. Lo que nosotros hacemos en la noche es cargar el vehículo. Solo el 8% se carga fuera de la casa. ¿Esto qué quiere decir? Que aún así existimos una infraestructura pública que asegure cada 120 kilómetros que podríamos señalar centros de recarga en carreteras no nacionales y cada 80 kilómetros en carreteras nacionales. Establecimos una pirámide de financiamiento más blanco y también establecimos una serie, lo que podríamos señalar, condiciones para que durante 5 años ver cómo se comporta el mercado. Hoy hay una diferencia de $1,000 en Costa Rica entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico, pero pensamos que en 5 años esa diferencia va a bajar. Finalmente, quienes quieran establecer ese pacto tienen que tener en cuenta algunos factores. El esquema es sencillo. Una Marcela. Gobernanza que contiene un marco regulador que habilite poder establecer una serie de incentivos que sean atractivos Marcela. Para el cambio de paradigma, las tarifas para el transporte público, que la tecnología está disponible para poder saltar Marcela. A un segundo paso de este ecosistema, que es generar una economía descarbonizada que genere empleo. Me quedo ahí agradeciendo su atención y aquí estaré para las preguntas que consideren pertinentes. Espero no haber ido muy rápido, pero estoy en la mejor disposición. Agradecerle a Diálogo Interamericano y en especial a vos, Lisa. Muchas gracias, Marcela. Ha sido absolutamente puntual. La tecnología, el aplauso merecido. La tecnología ayudó, pero a medias. Por unos momentos se entrecortaba un poquito, pero yo creo que los mensajes principales de toda tu experiencia los hemos podido captar. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos nosotros entonces con nuestro panel y más allá de lo que establecía el programa, vamos a pedirle a Agustín Materi, él trabaja en el área de cambio climático de las Naciones Unidas, que nos haga también unas palabras como para completar las exposiciones y después ya pasamos entonces a las preguntas con la audiencia. Agustín. Bueno, Cali Villalonga dijo un montón de cosas de las que hacemos esta mañana, así que voy a hacer una presentación corta. Además de que deben tener hambre, no me van a escuchar mucho. Pero le faltaron algunas cositas que queríamos mencionar. ¿Tenemos la presentación? ¿Lisa? Sí. Bueno, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo a través de la plataforma MOVE para el desarrollo de la movilidad eléctrica en América Latina, inicia con este estudio que lo pueden consultar en la página, que identifica básicamente dos oportunidades únicas en el mundo para el despliegue de esta tecnología, que son la alta tasa de utilización de buses y de transporte público. Tenemos prácticamente 1,2 millones de buses en la región, lo que la hace la más grande en el mundo a nivel per cápita. Por ejemplo, en el relevamiento vimos ciudades que en un mes registran más de 20 millones de viajes y ciudades de menos de 1 millón de habitantes, lo cual esto es paradigmático. Y el otro es el alto porcentaje de utilización de renovables en la generación eléctrica, ¿no? Que le da aún más valor al despliegue. Entonces creamos esta hoja de ruta que también está en el informe, está desglosada y explicada mejor, pero rápidamente son estos 4 pasos para un despliegue escalonado y sostenible, sin vuelta atrás en este transcurso. Entonces, en primer lugar es la eficiencia energética, mejorar los estándares, los controles también. Tenemos que pasar a normas más robustas, pero además necesitamos saber cómo controlarlas, ¿no? La mayoría de nuestros laboratorios no tienen la capacidad del ICCT para reconocer un Dieselgate. Entonces, es muy importante también el control y los sistemas MRV. Necesitamos eliminar las distorsiones de mercado. Hoy a la mañana se hablaba de las importaciones de los vehículos de segunda mano
Y bueno, esto sucede muchísimo en Centroamérica y en el Caribe, donde se importan autos que tienen hasta 15 años. Eso es muy difícil, generar un level playing field para que penetren los vehículos eléctricos. Después, el crear incentivos directos a la movilidad eléctrica por un periodo temporal. No necesariamente tienen que ser subsidios, pueden haber sistemas de rebate, que son mecanismos fiscalmente neutros, en donde el motor a combustión más contaminante, lo que se recauda va directamente para fomentar este tipo de vehículos. Y tienen que ser temporales, ¿no? Nosotros hacemos hincapié a nivel global en la experiencia de Noruega principalmente, en cómo está llegando a desarrollar estos incentivos hasta que se desarrolle una masa significativa y la infraestructura de recarga. Casos como Dinamarca, que por ejemplo sacaron los incentivos en lo que consideramos antes de tiempo, de la noche a la mañana las ventas cayeron. Entonces esto es muy importante, esa temporalidad, analizarla bien hasta que se desarrolle la infraestructura. Estos análisis hicimos a nivel América Latina en 22 ciudades, junto con la FIA, acá está Diego también, uno de nuestros socios estratégicos. Y la idea es este año escalar las 50 ciudades, en donde vemos que a pesar de las mediciones de calidad del aire, hoy se habló mucho de cambio climático, pero no tanto de calidad del aire, ¿no? De los beneficios locales, de contaminantes criterio. Acá, digamos, con las mediciones actuales que los países transmiten a la OMS, con el Centro de Movilidad de la CAF, modelamos estos datos y, bueno, fíjense en el caso de Bogotá, ¿no? Simplemente con pasar a buses y taxis eléctricos a 2030 tendríamos 15 millones de toneladas de reducciones, lo que equivale casi un 10-15% de la NDC de todo Colombia, imagínense. 3.700 millones de ahorro en combustible y bueno, 3.500 vidas o muertes prematuras que se evitarían por este traspaso. Esto también pueden consultarlo en la página, ¿no? Después, bueno, un ejemplo de una ciudad concreto, también se hablaba de esto de bajar los costos totales de propiedad a casos locales. Con el Centro Mario Molina Chile estamos haciendo esto a raíz de este proyecto que tiene la ambición, que ahora se está revisando, este gobierno nuevo está presentando una nueva ambición, pero que básicamente lo que hace es establecer y mitigar las barreras de la penetración de esta tecnología de una manera sostenible a través de la evaluación de las condiciones de operación, creando un instrumento financiero que absorba de alguna manera ese CAPEX y permita el payback con el OPEX, con los bajos costos operativos, que planifique la infraestructura de recarga, que capacite a los operadores y que cree una plataforma de innovación, ¿no? De nuevos, hoy también a la mañana se hablaba de la transición, ¿no? De que cómo la renta tecnológica se puede expandir a un modelo que sea sostenible en lo social también, ¿no? Entonces, crear Chile tiene esto de promover a las startups y crear esta plataforma de innovación a través de un consorcio público-privado que se generó, que incluye a los actores principales, tanto del sector privado como público, con la meta de llegar a 25% de buses al año 2025, 100% eléctricos. Y bueno, el otro granito sobre lo que estamos trabajando y creemos que es muy importante es esto de planificar y tener una visión de país, ¿no? Hoy se hablaba, y una pregunta muy interesante, de cómo el sector privado está superando y está haciendo esto más allá de la intervención del Estado. Pero nosotros creemos que el Estado puede intervenir en el cómo y en el cuándo, ¿no? Quiere que esto suceda, ¿de qué manera? Entonces, por eso creamos esta guía para desarrollar estrategias nacionales de movilidad eléctrica que están, digamos, tienen un approach bottom-up, o sea, es el país el que tiene la flexibilidad de poner sus metas, sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, uno de los grandes objetivos de desarrollo y el primer ministerio que nos pidió, digamos, que lo ayudemos es el Ministerio de Energía, por la voluntad que tienen ellos de exportar más energía eléctrica, que son exportadores, ven a los autos eléctricos como un potencial para subir su mercado. En el caso de Argentina, bueno, darle un valor agregado al litio, ¿no? Toda la industria del litio, países como Chile también y Bolivia que podrían ir en el mismo camino. Entonces, bueno, ahí tenemos la publicación sobre la que estamos trabajando esta metodología con estos dos países y con Panamá hasta ahora. Bueno, esto quedó del PDF, así que no se ve.
no se ve, eran imágenes de noticias de redes sociales sobre el ecosistema hasta el día de hoy de la movilidad, de casos paradigmáticos como Colombia, que ya superó los 1000 autos eléctricos. Bueno, el caso de Marcela comentaba, el caso de la ley, una ley del Congreso de promoción de esta tecnología en Costa Rica. Barbados, casos del Caribe también, que tienen más electrolineras que gasolineras el día de hoy. Entonces, bueno, Uruguay, que tiene esta red de carga rápida en la costa, muy interesante también. Y bueno, hay muchos casos que incentivan a seguir trabajando en este sentido y a ordenar la situación. Así que muchas gracias. Bueno, entonces, tras agradecerles a los panelistas, vamos a las preguntas. Yo sugiero que sigamos con el mismo modelo que tuvimos en el bloque anterior, que formulen sus preguntas. Les pido, por favor, breve su nombre, y creo que si son breves las preguntas y breves las respuestas, son mayores las posibilidades de intervención. Caballero. Y concreta para Jean Paul, dejando la vida de la ¿cuánto es el costo total de la inversión para el reemplazo de esas 100 bases más el sistema de alimentación de las dos terminales? La inversión total. La inversión total supera los 35 millones de dólares. Y esto, mira, muy importante, aprovecho de... No se escucha. Aprovecho de... ¿Sí? Vale. Hola. De acuerdo. Aprovecho. ¿Por qué no hasta? De acuerdo. Iba a hacer varias preguntas y después respondo. Bien. Ok, seguimos. Sigue pendiente el tema. Entonces, ¿otras preguntas? Sí, caballero. Sí. Hola, soy Luis Rota de Che. Deformado quizás por la profesión, a mí me parece que ciudades que tienen grandes problemas de polución, porque Buenos Aires también lo tiene, pero bueno, Dios hizo que no fuera montañoso, pero grandes ciudades como puede ser Santiago, como puede ser la Ciudad de México, como pueden ser la mayoría de las ciudades de China, o la mayoría, no, algunas ciudades de China, el tema de lo eléctrico es de una diferencia de costos astronómicamente a favor de lo eléctrico. Yo no sé, quiero que me lo contradigan, esto me parece tan obvio, pero a lo mejor estoy equivocadísimo. Ok. ¿Otra pregunta más? Sí. Bueno, primero que nada, buen día. Darío Sleipstein, de la Universidad de Buenos Aires. Una consulta que quería hacerle a todos los interventores del panel era con qué se encontraron cuando fueron a presentar estos programas en cada uno de estos distintos casos de estudio, por ejemplo, Santiago de Chile, Bogotá y México. ¿Qué red de universidades, estados provinciales, municipales y empresas del sector privado encontraron y cómo los recibieron para poder desarrollar estos programas? Perfecto, vamos a responder estas tres primeras entonces. ¿Querés comenzar, Jean Paul? Así retomás el tema financiero. Es muy importante, no me extendí mucho en el proyecto, pero este es un proyecto que tiene que funcionar a tres bandas, a tres actores fundamentales. La autoridad lo que hace es fijar las reglas del juego que nos permiten básicamente financiar buses a largo plazo con bajo costo de interés, o sea, da garantías de pago, da estabilidad en flujo, independencia del operador, y eso se logra, y eso es muy beneficioso para la movilidad eléctrica porque el CAPEX, que es más alto, si tiene menos tasa de interés, al final compite favorablemente con el resto. Entonces, el primer actor es las reglas del juego. Y ahí entra el sector más financiero y el sector del operador, que finalmente el que decide opera los buses. Esos tres componentes, actores, tienen que estar jugando cada uno con su rol. Y eso es lo que hace que sea sostenible este proyecto económicamente en el largo plazo. Sobre tu pregunta de las redes en Bogotá, que ese proyecto, digamos, fue diseñado desde el principio alrededor de un programa de apoyo de investigación con la Universidad de los Andes. Entonces ellos hicieron una cantidad de
análisis previos de recomendaciones para la ciudad, cómo podía hacer el transporte más limpio, ¿no? Y una de las recomendaciones era mirar electrificación. Esto es era 2012. O sea, todavía no es como estamos ahora, que es casi que automático. En su momento todavía tenía un tema financiero de por medio, bastante grande. Entonces, ahí yo creo que lo valioso fue la política pública, porque fue una señal para el mercado de aquí nos importa una cantidad resolver unos problemas de contaminación bastante grande que tenemos, y envió señal a los operadores, a los bancos y también a los fabricantes. Y así es como se logra, digamos, formar ya el programa completo, porque en el programa completo entran los fondos concesionales del Fondo de Tecnología Limpia, que esos no los hubiéramos podido conseguir sin el pedido del gobierno. Ya llegan los fabricantes y llegan los bancos de primer piso y los operadores para trabajar en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando se comenzó a formar toda la cuestión de las baterías, de quién se hace cargo de si se daña una batería. Entonces, eso fue de los primeros ejemplos que me acuerdo de el fabricante se hace cargo. Si usted tiene un problema con su bus relacionado con la batería, venga, se la cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque es la parte que el riesgo que yo sé manejar de mejor manera. ¿Sí? Yo soy el fabricante y yo sé que usted, operador, no tiene experiencia con esta tecnología. Yo me acuerdo. Ese tipo de alianzas que hoy ya uno las ve mucho más, creo que en ese momento lo que más ayudó fue la política pública. Pero en cuanto al tema de redes de investigación, sí siempre estuvo la Universidad de los Andes involucrada. Estoy tratando de responder la pregunta de Luis Rotaeche respecto a la razonabilidad, digamos, de poner sistemas eléctricos, fundamentalmente el tema de calidad de aire, ¿no es cierto? O sea, que el gran motor a veces no es tanto la reducción de emisiones de gases carbónicos, sino los problemas de calidad de aire que nos pasan. Hay estudios económicos que comparan costos-beneficios. Sí. A ver, tanto como costo-beneficio, no sé si hemos llegado a ese punto. Cuando estuvimos haciendo el análisis de los buses híbridos. Sí, hicimos un costo-beneficio y bueno, no, honestamente no tengo acá los números, pero pues sí hay un impacto natural derivado de la reducción de consumo de gasolina. Pero en el caso de buses eléctricos es cero. En el caso de buses eléctricos no hay emisiones. Con los híbridos era una reducción porcentual. En este caso es cero emisiones. Claro, las emisiones están upstream en la generación. Pero la parte del tránsito es cero. Entonces, creo que hay una justificación bastante fuerte, y sobre todo en ciudades donde hay unos problemas mucho más agudos de contaminación. Caso Medellín, caso Santiago de Chile, que tiene un tema de inversión térmica. Todo eso entra a la justificación de este tipo de programas. Por supuesto que sí, muchas veces, de hecho, muchas veces es el origen. Porque no es necesariamente un proyecto que va a beneficiar la movilidad en el corto plazo. Sí, es lo que digamos mi punto. Puede que una autoridad de transporte no le vea beneficios de reducción de tiempo a la electrificación del transporte, ¿sí? Pero en el largo plazo es una apropiación del sistema, ¿sí? Es perder menos clientes, es tener una clientela mucho más fiel. Ese es el tipo de trade-off que estamos viendo. Muy bien, sigamos entonces, hacemos otra ronda de preguntas. Soy José Vallejos de la Compañía Eléctrica del Paraguay. Lo que yo quiero continuar la pregunta que hizo acá un asistente al foro. Vi que la penetración del vehículo particular, por lo que veo en la parte de transporte público, es la que tiene más futuro de penetración inmediata, ¿verdad? Pero en lo que va al transporte particular, en el primer mundo, digamos, son 3 millones de vehículos que están vendidos más o menos por año. Estados Unidos tiene un mercado de 100 millones de vehículos más o menos, no sé si estoy equivocado. Las SUV son los SUV son los vehículos que tienen alta penetración ahora, que son los más difíciles de electrificar. Y la comunidad, en este caso, el ingreso per cápita, o sea, el ingreso de los habitantes de Estados Unidos, por ejemplo, triplica a uno de Latinoamérica, y ni aún así con los bajos costos, porque los vehículos allá son mucho más baratos, los eléctricos inclusive, que en Latinoamérica, ni aún así no logran superar la barrera del 2%. Entonces,
Mi pregunta es, bueno, ¿en cuánto tiempo creen que esto se pueda nivelar? Porque para Latinoamérica va a ser importante que baje muy considerablemente el costo del vehículo eléctrico. Cualquiera de nosotros quiere tenerlo, ¿verdad? Pero el costo es muy elevado. Sí, buenos días. Mi nombre es Teodoro Aguer. La pregunta es para Agustín, creo. Cuando contemplas la disminución de la contaminación por el uso de autos eléctricos, quiero saber si están contemplando un informe que se hizo en el 2015 en Europa y que dice que el 50% de la contaminación del aire proviene de los neumáticos, embragues y frenos de los autos. Entonces, mi pregunta es si está contemplado eso cuando hacen un informe respecto a la reducción que van a generar los autos eléctricos. Gracias. ¿Otra pregunta más? Bueno, tenés el micrófono, perdón, después en la próxima ronda. Bueno, mi nombre es Pedro Díaz Vélez, soy de FASEC, empresa fabricante de infraestructura de carga. Quería que los panelistas en general den su opinión sobre el rol que debe tomar el Estado Nacional, puntualmente tal vez acá en Argentina, sobre el desarrollo de las infraestructuras de carga para bajar, digamos, el temor, si se quiere, si es correcta la palabra, de los usuarios en general de adquirir un vehículo de carga para garantizar poder efectuar un viaje de larga distancia, además más allá del movimiento urbano. Repito y resumo, ¿cuál es el rol y la iniciativa que debería tomar el Estado Nacional o Municipal o Provincial para desarrollar infraestructura de carga? De carga de energía eléctrica. Exactamente, okay. De los vehículos. Perfecto. Pasamos a los panelistas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, la primera era sobre el precio. Creemos que el caso de Chile, por ejemplo, en donde se está generando este mecanismo financiero, es el camino que hay que seguir para primero desplegar o sea, hacer hincapié en el transporte público, ¿no? O sea, es ahí donde los costos operativos tienen el reflejo más fuerte y generan un costo total de propiedad más bajo. Que de hecho tenemos estudios que, bueno, no dio el tiempo para mostrarlo, en líneas de Santiago de Chile, donde ya hemos medido que es más rentable, tanto en algunas rutas, buses de carga de oportunidad como de depot. Eso por un lado. O sea, nosotros creemos que esa es la punta de lanza para que se despliegue la infraestructura de recarga y que luego bajen los costos de los demás vehículos, además por la economía de escala de los precios de la batería, ¿no? Y la otra me preguntaba sobre los city assessments, ¿no? La respuesta es, depende de si el país lo mide, porque son los datos oficiales que se presentan a la OMS, ¿no? Generalmente eso no se mide, sabemos, por eso hice hincapié en la falta de medición de calidad del aire, pero estamos abiertos a integrarlo perfectamente y a fomentar. Tenemos de hecho una plataforma que se llama Breathe Life, que la lleva la coalición Clima y Aire Limpio junto con la OMS y ONU Medio Ambiente, que justamente lo que promueve es eso. Y bueno, como te decía, son datos de la OMS y datos del Observatorio de Movilidad de la CAF modelados. Sobre el tema de las estaciones de carga. De acuerdo. La política pública. ¿Sí? No. Las estaciones de carga sin duda son fundamentales en los espacios urbanos porque le permiten que una persona pueda recorrer la ciudad sin miedo a quedarse con falta de benzina, a pesar de que quizás el 20% de las cargas se hace en esa situación, la mayor parte de las cargas se hace en el hogar o en la oficina. Esa infraestructura es necesaria, pero como se usa poco, es decir, tiene más valor la infraestructura urbana, digo, estando en la ciudad, que por su uso. Por lo tanto, es fundamental de que las autoridades que entienden que la movilidad eléctrica tiene un beneficio medioambiental, tiene un beneficio en salud y todo eso, hagan una inversión en esa infraestructura también en la ciudad, ¿ya? Eso es, ahora, ¿cuál es el mecanismo? Hay diversos tipos, pero el principio fundamental para mí es que
del punto de vista del sector privado, posiblemente no haya incentivos económicos para hacer un despliegue lo suficientemente rápido y profundo como realmente lo necesita la tecnología, y por ese motivo es necesario que la autoridad intervenga. Ok, hacemos dos preguntas más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo represento a la provincia de Santa Fe, trabajo en la empresa provincial de la energía, distribuidora, y uno de los temas que a nosotros más nos preocupa es cómo vamos a atender toda esta demanda si viene la oleada de vehículos eléctricos y se empiezan a instalar de forma domiciliaria o se empiezan a hacer instalaciones públicas. Me gustaría que por ahí profundicen un poco más en la experiencia que tengan otros países con este tema, visto de la distribuidora, ¿no? Sí. Gracias. Mi nombre es Pedro Brito. Vengo de Paraguay. Específicamente la pregunta para Carlos, para Jean-Paul. La experiencia de ustedes en los países donde estuvieron trabajando, específicamente con el sistema de transporte público para los buses eléctricos. Hoy nosotros en Paraguay estamos con el Metrobús, es un desafío y una renovación importante para nuestro país. Pero cuando hablamos de buses eléctricos con el gremio de transporte, hay un rechazo. ¿Cuáles fueron las estrategias comunicacionales que se utilizaron en estos países donde ustedes estuvieron trabajando para ese cambio de pasar al bus tradicional al bus eléctrico? Perfecto, y me voy a hacer la tercera pregunta yo. Hemos hablado mucho del movimiento de personas en vehículos individuales o en vehículos de transporte público. En las ciudades crece el movimiento de la gente, pero el movimiento de los bienes, de las cargas, también y muchísimo. En la Argentina, si no me equivoco, creo que el primer vehículo eléctrico que ha salido es un pequeño furgón de distribución. El problema de la distribución urbana es un problema enorme, con muchísimos aspectos ambientales. Y la tendencia al comercio electrónico, a lotes menores, probablemente habrá toda una oportunidad también de la electrificación en ese rubro. ¿Puede ser algún comentario? ¿Hay algunas iniciativas en ese punto? Bueno. Entonces, yo voy a tomar la pregunta del viceministro. En cuanto a los retos con los operadores de transporte, la estrategia desde el principio tuvo en cuenta que no era una tecnología que ellos conocían y que podía llegar a generar rechazo. Nosotros tuvimos en el 2000 la transición de transporte colectivo a Transmilenio o al BRT, y ahí lo que hicieron fue llevar a los operadores a Curitiba a que conociera cómo funcionara el BRT. Regresaron convertidos. Pero bueno, más allá de cómo fue en el 2000, en el 2012 hicimos, se me olvidaba ahora que comentabas vos de las redes, había otro actor acá que era C40, que es básicamente una ONG, en ese momento se llamaba la Fundación Clinton, que estaba apoyando muy fuertemente el transporte limpio. Entonces ellos jugaron también un rol de articular el diálogo entre los operadores existentes y otras ciudades. Hicieron también un viaje en el que conocieron cómo funcionaban los buses, los patios, ¿no? Y la operación en cada una, creo que fueron 7 ciudades, fueron ciudades en China, fueron en Londres, estuvo en Estocolmo. Hubo un trabajo importante de por medio, por las dificultades que vos mencionas. La otra pata aquí también es importante, fue la de las pruebas. Entonces, una cosa es ver al otro operador hacerle preguntas, otra cosa es que me entreguen un bus y yo lo pueda manejar. Entonces, les dimos una cantidad de ownership sobre el programa de pruebas para que ellos fueran quienes manejaran los buses y ellos vieran cuál era el protocolo de mediciones y qué aparatos les íbamos a poner y con qué bus íbamos a comparar. Entonces, yo creo que ahí sí hubo un trabajo y hay que hacerlo. Yo solo quiero complementar porque esta pregunta es muy importante en cuanto a que la relación con los operadores, en mi experiencia con este proyecto fue fundamental. Desde hace años estamos conversando 2-3 veces al año con los operadores antes de la movilidad, de modo que ellos empiecen, nosotros conocer sus necesidades, o sea,
La verdad que las condiciones de operación, las exigencias operacionales son tales que hay que adaptar la solución. Entonces, trabajar con ellos, porque en los sistemas mixtos como los que tenemos en Latinoamérica, ellos al final son los que invierten muchas veces. Por lo tanto, y una forma de hacer pasar el salto es las cuotas mínimas. La licitación de Santiago, la primera licitación se dijo que al menos 15 buses por operador, de modo de obligar a todos los operadores a que experimenten la tecnología. Y ellos podrán decir, no, mira, me sirve o no me sirve, pero una vez que lo probaron, ya hay una reacción informada. Y ese quizás es un buen punto de partida con ello. ¿Querés comentar un poquitito sobre el tema de los riesgos? Aprovecho de... Yo creo que la pregunta de la distribución es muy importante. La ciudad consume mucha energía eléctrica. El consumo de un vehículo eléctrico es alto. Yo dije que es como una casa, más o menos, ¿de acuerdo? Pero 60.000 autos en Santiago podría representar el 2 o 3% del consumo de Santiago. Y podemos tener 60.000 autos en 3, 4, 5 años. Por lo tanto, el crecimiento de la demanda energética por vehículos va a ser del 0,2, 0,5%. Y esto está muy dentro del margen del crecimiento vegetativo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la capacidad de entregar energía a los vehículos eléctricos en una ciudad, está. Lo que no está es que el consumo se reparte mal. Es decir, los autos se concentran en un sector, en un barrio y a ciertas horas. Por lo tanto, es fundamental que la infraestructura de recarga sea smart charging, sea inteligente, sea capaz de modular y ajustar las cargas donde hay más disponibilidad energética. ¿De acuerdo? Entonces, con esas dos combinaciones respondemos a la pregunta de la distribución. Sí, es interesante complementar lo que decía Jean-Paul en Chile, esas primeras licitaciones que también incluían este beneficio de una licitación por un periodo más grande, ¿no? Para estos buses, para lograr también un mayor payback por el OPEX, por los bajos costos operativos. También quería contestar una pregunta que no contesté antes, que era interesante sobre los arreglos que nos encontramos al llegar a estas ciudades. Y en el caso de Chile, que nosotros es un caso que promovemos, el caso del consorcio de movilidad eléctrica, que juntó a los actores más importantes, Ministerio de Transporte, todo el gobierno relevante, a Sofofa, que es la Cámara de Comercio más grande de Chile, y bueno, al principal utility, que es Enel, y que eso creemos que es base, porque son los que permiten que, a pesar del cambio de gobierno, haya una tracción, ¿no?, para seguir empujando este tema e incluso subir la ambición, ¿no? Después había otra pregunta interesante de cómo lidiar en las ciudades con el tema del aumento de la demanda. Creemos que es muy interesante ahí el tema de los códigos de construcción, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora nosotros en Panamá, estamos ayudando a el Panama Green Construction Council, que está justamente es el órgano que asesora a la alcaldía de Panamá de la ciudad para pasar estos estándares tanto de eficiencia energética como eventualmente incluir cargadores eléctricos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso de la ciudad? Bueno, los códigos de construcción y teniendo en cuenta toda la demanda de construcción que tienen las ciudades y que requieren en los próximos años, es una buena punta de lanza. Ok, creo que estamos en tiempo ya con el panel. Les agradezco muchísimo a los expositores. Creo que debemos pedir una pregunta.